Hola, muy buenas a todos. Bien, traemos a Luna, Terra Luna. Y dijimos que hablaríamos de Terra Luna. Bien, lo tenemos en gráfico semanal. Yo confiaba que llegaría a los $100, y su máximo lo hizo en 97. Parece ser que no vamos a llegar a los $100 de momento, sin antes hacer un retroceso, que es lo que parece que quiere hacer el valor ahora. Veremos lo que sucede, ¿eh? Es una intuición, ¿eh? En este momento el valor en gráfico semanal es totalmente alcista. No vayamos a engañarnos. El volumen entró la semana pasada. Esta semana todavía le quedan 4 días a cierre esta vela. Tenemos ya la primera línea verde en el oscilador para cambiar de tendencia. Estamos por encima de cero. El ADX se está dando la vuelta. Buena señal. Lo mismo que el índice de fuerza de tendencia, muy buena señal, y lo mismo que el flujo del dinero, el estocástico, indica direccionalidad alcista como un cohete. Tenemos fuerza, ningún inconveniente. Vayamos a verlo en días, a ver si se carga en días, y mientras se carga en días, vamos a ver la comunidad que tenemos. Venga, prácticamente tenemos 350.000 seguidores de Terra Luna en Twitter. Buena señal, está bien. Está bien, bueno, la misma cantidad que Nier o los que pudimos ver ayer prácticamente, ¿no? No recuerdo el otro. Bueno, Nier, prácticamente Nier tenía esa cantidad. Vamos a ver, el token de Luna, ¿cuántos holders tiene? En SolScan he encontrado 2.002 holders. En EtherScan he encontrado 930 holders, muy pocos holders. No sé si puede haber en algún otro sitio, pero no he encontrado. De momento prácticamente son 3.000 holders, ¿eh? Lo he podido encontrar. Interesante saber que son muy pocos, pero bueno, la gran cantidad de gente que tiene lunas algún exchange, y pensar que un holder o los exchanges son un holder, ¿no? Y la gente que no cambia o no saca las monedas del holder, constan como del exchange, no como un holder más, porque tendríamos que sacarlas y llevarlas a una wallet, ya sea fría o caliente. En ese momento nosotros somos los auténticos propietarios de la moneda, siempre y cuando la tengamos fuera del exchange. Pero si no, el propietario consta el exchange en este caso, ¿no? Y ahora mismo, pues por lo que hemos visto, solo hay 3.000 holders. Bien, está cargando en diario. Y como os he dicho antes, ¿no? Hizo su máximo en $97. Ahora mismo está cotizando en 89,97, prácticamente en $90. Baja un 3,5. Tiene una negociación de 6.900.000 monedas en este caso. Prácticamente 7 millones, $90 está cotizando. Vale, el valor parece ser que ha hecho. Ay, me lo ha cargado en 4 horas. Bueno, vayamos a mirar a ver si me lo carga en días. Claro, el valor parece que ha tocado ahí techo en los $97. Se está tomando un respiro. A mí me da. Más que un respiro, que es un respiro, me da que está distribuyendo, en la zona alta, ¿no? Se distribuye, se vende, cuando vuelve a caer, se vuelve a comprar. Creo que estamos, en teoría, en esa zona 4 de Stan Weinstein, mentira, zona 4 no, zona 3, la zona 1 es la de abajo, la zona 2 es subiendo, la zona 3 es la que distribuye, y la zona 4 es la que vuelve a caer, la zona 1. La zona de acumulación, la zona 2 en la que sube y la zona 3 es la que vuelve a distribuir. A mí me está oliendo que está distribuyendo ahí prácticamente, ahora ya sí, ya estamos en diario, que se está vendiendo y para mí el valor, lo que os indiqué el último día, el valor tiene que hacer esa hipótesis. Venir a buscar soporte tanto de la línea media móvil como de la línea de tendencia, que es línea alcista. El valor está alcista, indiscutiblemente, ¿eh? No. Ahora aquí ya es
rizar el rizo, meterle la aguja perfectamente, buscar el mínimo y no despeinarse, ¿eh? Ahora y aquí ya estamos ya afinando mucho, ¿eh? Pero bueno, lo importante, el valor es alcista. Comprar al precio que uno compre, evidentemente el valor será alcista. Dentro de medio año estaremos por encima de los precios actuales. Incluso un año, no hay, en este momento, por lo que yo estoy viendo. El valor va a entrar en una dinámica muy positiva si supera los 100 dólares, 102, 103. En el momento de superar los 102, 103 dólares, está en subida libre. Subida libre significa, vamos a subir como un cohete, vamos a subir sin ningún impedimento alguno. Veremos cuándo nos paramos. Eso es subida libre. Ahora, en este momento, no estamos en subida libre, porque tenemos un techo, el techo del valor lo tenemos aquí, que es esta línea amarilla que tenemos aquí horizontal. El valor ahora mismo está ahí distribuyendo, ¿eh? Está bajando el volumen. No parece que venga a tocar el techo, no parece que lo quiera tocar, ni tenga fuerzas para tocarlo, porque el volumen está descendiendo. Los indicadores me mandan que estamos dando la vuelta, estamos en sobrecompra total. El del flujo del dinero ya está dándose la vuelta, ¿eh? Aunque el oscilador nos sigue marcando direccionalidad alcista, el momentum cae y el ADX refuerza con fuerza, ¿eh?, al oscilador, es decir, que nos vamos para arriba. El estocástico está en sobrecompra y ya está un poco cansado y va a empezar a dirigirse hacia abajo. ¿Cuánto tiempo podemos estar aquí? Pues podemos estar todo el tiempo que quiera el valor, podemos estar ahí con volumen poco, mientras no presionan las ventas no nos caemos. En el momento que presionan las ventas nos vamos a tocar la línea de tendencia, que serán prácticamente los 70 dólares, ¿eh? Ahí, y empezará a tomar altura con fuerza, gallardía, empuje, y ya superaremos el techo del valor y entraremos en un escenario nunca visto, bueno, nunca visto. En un escenario de subida libre, un escenario donde de los 1000 nos podemos ir, bueno, de los 1000, de los 100 que estaremos nos podemos ir a los 1000 perfectamente, perfectamente. 3 meses, 2 meses, 5 meses, es igual, el tiempo es un valor sustancial realmente, ¿no? El factor decisivo es el reloj, ¿no? El reloj sí que es el factor decisivo, pero el tiempo es un valor sustancial, ¿no? ¿Qué más da el tiempo que tarde? Lo que sabemos cierto que el valor, cuando emprenda ese escenario alcista en el cual nosotros ya hemos hecho la hipótesis, nos vamos de 100 a 1000 tranquilamente. Sí, sí, tranquilamente, es literal, es literal. No es un consejo de inversión, pero es lo que me está transmitiendo a mí la gráfica en este momento. Veremos lo que sucede. El valor tiene que tomarse ahí un respiro, como os estoy diciendo. El valor tiene que bajar de precio, tiene que tomarse ese respiro necesario para volver a meter presión en las calderas y luego empezar a subir. Porque claro, tenemos aquí un oscilador ya bastante desarrollado, tenemos que empezar a ver líneas rojas, ¿eh? Y líneas rojas decadentes, líneas rojas bajistas en este caso. El estocástico también tiene que bajar la altura en la cual está y el índice, en la fuerza de tendencia también va a caer. ¿Qué tiempo vamos a tardar? Pues vamos a tardar días, ¿eh? Todavía, ¿eh? Vamos a tardar bastantes días, pero bueno. Ya sabemos lo que va a suceder, sabemos dónde nos dirigimos y el que nos sigue en este canal siempre sabe hacia dónde nos dirigimos porque lo solemos proyectar. Esa es la gracia, el bagaje que tenemos nos hace intuir lo que va a hacer el valor. Bueno, yo creo que está todo dicho de Luna, vamos a seguirlo porque Luna parece ser que quiere darnos alegrías, vamos a seguirlo. Creo que nos va a dar muchas alegrías y creo que vamos a entrar bien dentro para que realmente las podamos tocar esas alegrías con las monedas Luna. Bien, una vez dicho esto, os agradezco que hayáis visto el vídeo hasta aquí, ¿eh?
Nos vamos viendo, ¿eh? Nos vamos viendo y bueno, nada, suerte con las inversiones.